En nuestros estudios tenemos a Miriam Breckman, legisladora del FIT, a quien le agradecemos por estar con nosotros. Buenos días. Buen día. Buenos días. Bueno, Miriam, por supuesto que ya es conocida tu postura frente a la despenalización del aborto, pero ¿cómo ves la jornada de hoy? Bueno, hoy comienza el debate con una jornada, con un método particular que han elegido para los expositores, que es que exponen en partes iguales. Sí. Quienes están a favor y quienes están en contra. 7 minutos va a tener cada uno, ¿no? Sí, 7 minutos cada uno. Yo voy a ser una de las expositoras en las próximas jornadas. ¿Te alcanzan 7 minutos? Mirá, para un tema tan complejo, poco, ¿no? Pero bueno, los diputados estamos acostumbrados a hablar con tiempo, así que para nosotros puede ser un poco corto. Pero creo que sí, 7 minutos es poco, pero lo que pasa es que pusieron tanta cantidad de gente que tampoco el debate tiene que ser eterno, ¿no? Lo que a mí más me preocupa es que se divide en mitades que no son mitades de la sociedad. Porque la discusión que se hace es los que están a favor y los que están en contra. Sí. Las que estamos a favor y no queremos que mueran más mujeres por abortos clandestinos, tenemos una postura clara. Ahora, los que están en contra, si es para exponer creencias personales, religiosas, ese debate puede ser eterno. Si vamos por ahí, no se termina nunca más, porque yo no puedo convencer a una persona que cambie su religión, por ejemplo, o su creencia religiosa. El debate debe ser cuáles son las propuestas que tienen para una cuestión que es de salud pública. ¿No hay una especie de negación? Porque cuando uno tiene la oportunidad de hablar, por ejemplo, con algunos abogados, médicos o incluso religiosos, ellos lo que hablan es de no se van a hacer más abortos, tiene que haber educación y esa va a ser una de las fórmulas mágicas para que mujeres no mueran más en abortos clandestinos. Sí, es interesante eso porque las que venimos peleando desde hace años porque se implemente incluso la ley vigente de educación sexual integral, en los mismos sectores que hoy dicen que hay que dar educación sexual son los sectores centralmente ligados a la Iglesia Católica que se niegan a la educación sexual en sus propios colegios, por ejemplo. Sí. Saben ustedes que la Iglesia recibe millones cada mes para tener escuelas en toda la Argentina. Bueno, en y actualizarla, porque la educación sexual quedó muy antigua. Esa es una discusión que no puede ser biologicista. Claro, la educación sexual integral que se reclama tiene que ver con el respeto a la diversidad sexual, con el respeto y la no discriminación. Con las prevenciones, no solamente a las enfermedades, sino también la prevención a quedar embarazada cuando una mujer realmente lo dispone, cuáles son los métodos anticonceptivos, cuáles son los métodos que se utilizan ante una emergencia, o sea, hay mucha información. Que por ahí tendría que ir el debate, más que a favor y en contra. Miriam, el debate debería ir, sí. Nosotras, como siempre reclamamos, ustedes lo verán en el pañuelo verde, que es el que identifica un poco la campaña nacional por el derecho al aborto, tiene 3 consignas. Tiene educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Son 3 partes que no se pueden escindir. Quienes las escinden, quienes las dividen, es porque quieren hacer una falsa discusión. Entonces, podemos estar ante eso hoy, dentro del recinto y en la calle, a favor y en contra. Y los que están en contra, ¿qué proponen? Que sigan muriendo mujeres, que chicas de 13, 14 años sigan quedando embarazadas. La Argentina tiene un altísimo nivel de embarazo adolescente, y eso es por falta de educación, de, como decís vos, de no conocer profundamente los métodos anticonceptivos. Sí. Quería preguntarte, desde el punto de vista político, ¿qué crees que llevó al gobierno a darle este impulso, digamos, al debate por el aborto? Sí, el gobierno impulsó el debate, no la ley. Ya están diciendo y están bajando línea el propio Macri para que la ley el debate, preferentemente se empantane en el Senado y no salga. El debate, claro, como bien decís, yo creo que un mero oportunismo político, que se basa en un elemento real. El elemento real es que es una lucha persistente que venimos dando hace muchísimo tiempo, y que cada vez se hace más acuciante, ¿no? A pesar de haber tenido incluso una presidenta mujer como Cristina Fernández de Kirchner, en la Argentina no se pudo discutir que se morían mujeres por abortos clandestinos. Sí. Entonces, es un debate que viene muy retrasado. Si vos mirás el mapa del mundo, de la mitad para arriba hay aborto y de la mitad para abajo no. Entonces, creo que llegó el momento de dejar de lado las creencias personales, filosóficas, que yo las respeto, pero que son del ámbito de lo privado. Que en realidad es hipócrita, porque siempre hubo abortos. Siempre hubo abortos y siempre... En realidad la discusión es, ¿se interrumpe un embarazo de manera voluntaria
o se realiza un aborto. Y la discusión es, ¿se realiza un aborto clandestino o se realiza un aborto de manera legal para que no mueran? Me parece que está como corrida la discusión. Yo te quería preguntar acerca de justamente esto que señalaba Anabelia. Hay, cierto, una hipocresía por de parte de toda la sociedad que hace como la vista gorda, o por lo menos la hizo todo este año, justamente para todos estos años, para que no se debata si la legalización debía hacerse a pesar de que haya un grupo de personas, un grupo de gente que incentivaba justamente a que el aborto sea despenalizado. Hubo también un escrito de parte del Papa Francisco justamente para pedir que se respete la concepción, o sea, el primer momento de que la vida del niño sea valorada. ¿Qué le responderías a este fundamento que dice más allá de la creencia religiosa? Es que no es más allá de la creencia religiosa. Tan arbitrario en el sentido de particular y convencional es ese argumento que da el Papa Francisco, que la Iglesia Católica no siempre pensó lo mismo. Yo creo que la gente cambiaría mucho su manera de pensar si supiera que a partir de fines de 1800, 1860 y pico, la Iglesia adopta la idea de que hay vida del momento de la concepción. Antes no pensaba eso. Santo Tomás de Aquino, por poner San Agustín, referentes muy fuertes de esa religión, no opinaban que había vida delante de la concepción, incluso tenían diferenciado para mujeres y hombres, ¿no? Porque siempre las mujeres, el alma no llegaba después que lo que le llegaba si el bebé, claro, es así, si el bebé es varón. Entonces hay que decir la verdad, hay que decir que la Iglesia adoptó esto no hace mucho tiempo, una institución de más de 2.000 años, no hace mucho tiempo que adoptó esta convención de decir que hay vida de la concepción y que eso ahora nos lo quiere imponer a todos, algo que ni siquiera dentro de su propia religión siempre fue así. Yo digo, es su creencia, el problema que hay en la Argentina es que el Estado es laico, pero no tanto, supuestamente es laico, pero está esta doble vara, ¿no? Esta doble vara donde lo vamos a sumar a Gabriel Calisto a la charla. Gabriel, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Consultarle a Miriam, decía que hay oportunismo político por parte del Gobierno Nacional al instalar este tema en la agenda, más allá de que obviamente la mayoría de los funcionarios se han expresado en contra de la despenalización del aborto. ¿No piensa también que hay una suerte de pragmatismo político, si se quiere, de leer este mensaje que es, sabemos todos que es multitudinario en la calle y facilitar por lo menos el debate? Sí, oportunismo, pragmatismo, mirar el momento, pero un pragmatismo limitado, porque dejan jugar en el Congreso, pero sabemos que van a hacer todo tipo de maniobras, no solo del gobierno, sino el PJ que tiene mayoría en el Senado y donde han dado opiniones muy contrarias, donde la Iglesia tiene mucha incidencia en las provincias, también van a influir. Por eso nosotros llamamos a movilizarnos, a estar organizadas, a pelear en cada lugar de trabajo, de estudio, poner en pie comisiones en defensa de este derecho, porque sabemos que si confiamos en lo que pase adentro, yo fui diputada nacional y están esos llamados que aparecen a la madrugada de los gobernadores donde dicen a los diputados o a los senadores que tienen que votar, entonces sabemos que hay que enfrentar esa realidad. Lo que tenemos que ser claras, si no estamos afuera y si no hubiésemos estado afuera por la pregunta que él hace, el gobierno no hubiese puesto este tema en agenda. El gobierno lo que toma es una demanda que está vigente y a partir de eso instala un debate. Pero les quiero poner un ejemplo más que por ahí se olvidan. Cuando Macri fue jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, incluso vetó un protocolo de aborto no punible que había salido de la legislatura, que son para casos que están despenalizados, que esa es otra discusión son también legales con la Iglesia, que son legales y nunca, no es que marchan todos los días por esos casos. O sea, sin ir más lejos, lo vemos a Esteban Bullrich con el poema hacia el niño por una vergüenza, que también instaló mucho la polémica, ¿no es cierto? Una vergüenza, pero además de muy mal poeta, es una vergüenza política, claro. Pero Miriam, más allá de la utilización política del oficialismo, que por supuesto lo vemos todos, ¿hay una utilización política del kirchnerismo? Porque no se abrió este debate en su gestión, justamente. Y bueno, ahí hay un gran debate, porque en el kirchnerismo no es que no había personas que no estaban de acuerdo. Muchas diputadas incluso habían firmado el proyecto por el derecho al aborto con anterioridad, pero lo que primaba era la disciplina de bloque, lo que primaba era la jerarquía del bloque. Pero digo, lo vemos a Máximo Kirchner con el pañuelo verde. Claro, pero bajaba la línea de Cristina Kirchner, que decía que no se discutía. ¿Eso es para no ponerse en contra de la Iglesia, digamos, que es un sector amplio y muy fuerte en este debate? Evidentemente. Pero creo no que estaba hay en contra de la Iglesia, Cristina, o sea, no tenía un fuerte enfrentamiento. Sí, pero evidentemente nunca al punto
de poder cuestionar esto. Incluso creo que durante la última etapa de Cristina Kirchner, que fue la de más acercamiento, cuando deja de ser Bergoglio y pasa a ser Francisco, es donde más se insiste en que no se puede debatir este derecho. Hubo reuniones de comisión y demás, y el kirchnerismo impidió con todas sus formas, incluso por eso digo, diputadas que en privado estaban a favor, en su rol como diputadas, prohibieron que este derecho se debata. Por eso es tan importante separar la creencia personal de la política. Este es un tema, yo se lo dije alguna vez a algunos chicos que en una radio tenían un programa donde cuando éramos candidatos nos preguntaban qué íbamos a hacer. Estos son los temas que se deberían hablar en las campañas electorales. No esperar a que lleguen ahí adentro y voten en contra de los intereses de las mujeres en este caso. Son temas que se deberían aclarar. Nosotros lo hicimos, nosotros con Nicolás del Caño, durante las campañas electorales, siempre, la 2015, 2017, siempre aclaramos nuestra posición sobre este tema porque nos parece que así debe Diputada, ser. Diputada, por último, ¿cuándo tiene que exponer? Todavía no tengo la fecha clara porque ahí habíamos quedado en que en el día de hoy exponíamos también dirigentes políticas y han optado por qué no. Bien. No me parece lo más correcto porque creo que es una discusión política. Si a esto lo queremos llevar a una discusión académica, filosófica, no se va a resolver. Es una discusión política. Estamos hablando de diputados y senadores elegidos por la población que tienen que responder a una cuestión de salud pública. Si sacamos el foco sobre eso, creo que estamos mal. Nosotras defendemos el derecho de las mujeres a decidir y todo el que esté en contra de ese derecho tiene que decir, bueno, ¿qué propone? Porque como me decía ella al principio, ahora hablan de educación sexual, pues se niegan. Díganme una escuela católica donde haya educación sexual integral, que no donde, sea permitan, biológica, no donde permitan que las personas verdaderas capacitadas en ESI puedan ir y puedan explicar. Diputada Miriam Breckman, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes.